se apoya la, la realización de consultas populares siempre que tengan el sufragio, el apoyo, la rúbrica del 10% de la población de referencia. Asimismo, la ampliación de la calidad del sistema democrático representativo, legislando en favor de una mayor participación ciudadana y especialmente la de los jóvenes mayores de 16 años. A la vez, hemos apoyado mecanismos de participación activa y de información con la sociedad, de comunicación con la sociedad del Partido Socialista, a través de una mayor inversión en la web, a través de una participación activa en las redes sociales y en la red en general, es decir, con la apuesta decidida y sin complejos por una información 2.0. Asimismo, hemos apoyado una mayor flexibilidad y también claridad de los mensajes que el partido y que los dirigentes, los militantes, las instituciones formadas por el Partido Socialista tengan con la ciudadanía. No podemos olvidar nuestras líneas de identidad, tenemos que ser claros en cuanto a los signos de laicismo o laicidad, tenemos que ser claros con las políticas de izquierdas, políticas sociales y explicarlas de manera clara. Creemos que es el momento de mostrar que los socialistas, las socialistas, son ciudadanos ejemplares. Ciudadanos y ciudadanas ejemplares. Son excelentes en su comportamiento ético, son excelentes en su comportamiento político, son excelentes en su comportamiento ciudadano, con todo lo que ello significa. Por otra parte, la mayoría, hemos concluido que la mayoría de las decisiones de política económica han de tomarse en armonía con la Unión Europea. Eso sí, destacando que los gobiernos de izquierda no hemos diferenciado bastante de las medidas que han tomado gobiernos de derecha para afrontar la crisis. No hemos, los gobiernos de izquierda, hemos luchado para no bajar los derechos sociales, mientras que ha sido la primera medida que se han tomado en países como Reino Unido, Italia, etc. Se ha defendido una fiscalidad progresiva para asegurar el bienestar y para reequilibrar el actual modelo fiscal, bajando bases de cotización y subiendo la fiscalidad a aquellos que más tienen. Se ha solicitado una mayor regulación del sistema financiero y se ha apoyado la creación de un ICO regional. Bien, también en el ámbito de la economía productiva se ha defendido mucho el caminar hacia sectores que favorezcan la economía, una economía sana y sostenible, impulsando sectores como el turismo, energías renovables, agricultura verde, todos ellos de la mano de un aumento de la investigación, desarrollo e innovación en el mismo. Hemos hablado y hemos propuesto algunas cuestiones a elevar en cuanto a la racionalización administrativa, de conseguir ayuntamientos más eficientes, funcionales y modernos, planificar las competencias, tener estabilidad y suficiencia presupuestaria impulsando las leyes que sean necesarias, apoyar las agrupaciones voluntarias para compartir recursos y aprovechar sinergias y generar ahorro, y hemos acordado afrontar la reforma de las diputaciones avanzando la modernización y remuneración de las mismas, centrándonos en prestar asistencia de calidad a los municipios. Creemos que es necesaria una ley estatal que regule aquellas cuestiones competenciales que todavía no están clarificadas. En cuanto al ajuste de la finanza y del gasto público, queremos reducir de forma progresiva las cargas financieras y optimizar la gestión de la administración local, hacer una planificación y presupuesto anual austero, establecer un modelo único, un modelo público de evaluación y calificación del riesgo económico y financiero. En cuanto a la financiación, debemos mejorar las cuentas municipales y su sistema de financiación, hay que propiciar planes de refinanciación estatal y autonómico. Es necesaria una mayor formación y capacidad política, que tengamos responsables preparados y competentes con mayores y mejores planes de formación para alcaldes y otros cargos públicos municipales, desarrollar actividades provinciales y constituir bancos de buenas prácticas municipales. Debemos conseguir mayor cercanía municipal, sentirnos más cercanos y accesibles, salir a la calle con acciones a nivel local y sectorial de forma continuada, que los representantes públicos socialistas y líderes intensifiquen sus vínculos con todo el entorno municipal y la estructura social de los barrios y municipios. Hemos abordado también cuestiones y propuestas en cuanto a la defensa y mejora de la función pública, de la excelencia de los servicios y la reorganización del empleo,
en apostar por una carrera administrativa y su retribución con respecto al esfuerzo, al rendimiento, a la formación, incluso una mejora en la descripción de los puestos de trabajo. Y ha habido dos cuestiones que, no estando recogidas en las propuestas de resolución, quisiera destacar. Una es con respecto a los sueldos o ingresos de los empleados públicos, en que hay que propiciar un sistema objetivo similar a las recomendaciones de la FEN y especialmente de la FAM en cuanto a la retribución, de la misma manera que se han recogido y regulado los sueldos de los alcaldes en función de criterios objetivos, como puede ser los tramos de población, que también se haga con los empleados públicos a nivel nacional. Y por otra parte, propiciar mecanismos de promoción y tramitación de iniciativas de interés ciudadano. En primer lugar, hemos cambiado el título de la ponencia, se llamaba Comprometidos con los Derechos Sociales y la Igualdad, y ahora proponemos que se va a llamar Comprometidos con la Igualdad y los Derechos Sociales, poniendo la igualdad delante de los derechos sociales. En segundo lugar, dada nuestra vocación internacionalista, que ha puesto hoy también de manifiesto nuestro secretario general, debemos extender nuestras políticas en favor de la igualdad a las políticas de cooperación internacional, es decir, abrir la frontera a nuestro deseo de igualdad, de manera que demos prioridad en esa cooperación internacional a la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia de todo el mundo. En tercer lugar, primar a las empresas que hagan efectiva la presencia paritaria de hombres y mujeres en los órganos de dirección de las empresas, de las mismas, como ocurre con los países escandinavos. En cuarto lugar, plantear que todos los presupuestos públicos, que en todos los presupuestos públicos se analicen de acuerdo a una perspectiva de género. Cinco, hemos abierto un nuevo epígrafe sobre viviendas, incluyendo el mantenimiento de ayudas públicas a la adquisición de viviendas, sobre todo para jóvenes, y la adaptación de edificios públicos y de viviendas privadas para incrementar la accesibilidad. Seis, necesidad de consolidar los presupuestos destinados a becas para que se incremente el acceso de todas y todas a una educación de calidad. En séptimo lugar, incluir como derecho el derecho a la información y el derecho a la cultura en el documento Nuevos Derechos, Derechos Más Modernos. Ocho, promover un gran pacto político y social en favor del sostenimiento del sistema sanitario público eficiente, de cobertura universal y suficiencia financiera. Nueve, asegurar la progresividad de las ayudas públicas en el acceso a las prestaciones y servicios públicos. Y 10, afirmar, reafirmar que el estado del bienestar, tal y como lo sucedimos hoy, no son una consecuencia de la democracia, como piensa mucha gente, sino el resultado de las políticas de la socialdemocracia, el fundamento de una nueva sociedad, que es la sociedad de la confianza. Y los compañeros han respondido al reto de que hoy se hablara poco del PSOE y mucho de la ciudadanía.